Los templos antiguos de la India tienen partes móviles. Puede que no lo creas, pero mira esto. Sí, esta es una columna de piedra en un templo en la India. Normalmente, ni siquiera pensarás en tratar de tocar o rotar este bloque de piedra, pero alguien descubrió o redescubrió accidentalmente que se podía rotar. ¿Cuál podría ser la razón para instalar algo como esto en un templo? Para configurar algo como esto, tiene que haber un mecanismo giratorio y no es fácil configurarlo en piedra, porque no se puede abrir después, y poner lubricante en su interior. Para tener un mecanismo giratorio de piedra, es necesario tener conocimientos avanzados en ingeniería. Y este no es el único templo con partes móviles, mira este. Aquí hay una columna que tiene pequeños orificios a través de los cuales puede insertar el dedo. En el interior, hay una esfera de piedra, y puedes moverla hacia arriba y hacia abajo. Por supuesto, no puedes sacar la esfera a través de estos pequeños orificios, solo puede moverla dentro de la columna hueca. ¿Cómo se introdujo la esfera en primer lugar? Si se afirma que está tallado, ¿cómo se las ingeniaron para sacar la roca que estaba dentro a través de estos pequeños agujeros? Hay otro templo antiguo llamado Uttarakhandamangai. Este tiene al menos 1200 años. Hay una esfera dentro de la boca de un león. Puedes hacer rodar la pelota, puedes girarla, pero no puedes sacarla de la boca de los leones. ¿Qué es más extraño? El león está hecho de granito sólido, pero la bola en su interior está hecha de un tipo de roca llamada ónix. Entonces, ¿cómo se puso esta bola dentro de la boca del león y por qué no podemos sacarla? Ahora veamos más ejemplos en otros templos. Aquí está la boca de una serpiente abierta de par en par, y la boca se mantiene abierta porque la caracola de Lord Vishnu se coloca entre su mandíbula superior e inferior. Pero puedes rotar este caracol. Gira muy bien, mucho mejor que algunos dispositivos giratorios modernos. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué se instalaron estas partes móviles en los templos? Algunos dicen que si mueves estas partes con cierto ritmo, en cierto orden o con cierta velocidad, se pueden abrir cámaras secretas que se esconden a plena vista. ¿Pero qué quiero decir con esto? Echemos un vistazo a esta. Esta es una caja de seguridad para guardar dinero. Y cajas como estas se usaron en la India durante muchos siglos. Existe un tipo de caja fuerte utilizada por un grupo llamado Chettiars, que han dominado el arte de fabricar cajas fuertes. Es tan complejo que aún hoy no se puede romper, a menos que sepa qué perillas girar y en qué orden, para abrir la caja fuerte. De hecho, cuando una persona mire esto por primera vez, ni siquiera se dará cuenta de que se trata de una caja fuerte que se puede abrir. Solo pensará que se trata de una pieza decorativa hecha de metal macizo. Pero ahora, mire este techo en un antiguo templo, en un lugar llamado Vettuvankovil. Está hecho de piedra y, por supuesto, tiene estos patrones fabulosos y complejos de los 9 influyentes llamados Navagra, y los 12 signos del zodiaco y otras características de la astrología. Pero mire esta área en el centro, esta es una perilla de puerta, lo que significa que puede abrirla. También es un templo muy antiguo y, debido al tiempo, ahora puedes ver los espacios entre la puerta y el resto de la cámara. Y mire estas perillas circulares que sobresalen. Creo que si los rotas en un patrón particular, al igual que la caja fuerte de metal que viste, puedes abrir esta cámara secreta en el techo de este templo. Quiero decir claramente que esta es una puerta que conduce a alguna parte. En los antiguos templos de la India, hay muchos misterios ocultos a plena vista. Ni siquiera hemos empezado a entenderlos. Ahora echemos un vistazo a una de las estructuras megalíticas más emblemáticas y famosas del sitio llamado Hampi. Este es un carro de piedra gigantesco de unos 4 metros y medio de alto y 3 metros de ancho, y pesa más de 120 toneladas. Es tan impresionante que incluso está impreso en dinero indio. Incluso según los relatos arqueológicos conservadores, fue construido hace al menos 500 años. Pero a pesar de ser muy popular entre los turistas, este carro permanece envuelto en un misterio. Google y Wikipedia brindan información descaradamente falsa. Por ejemplo, Google llama a este un carro monolítico. Si examina esta estructura, se dará cuenta de que no es monolítica en absoluto, no está hecha de una sola piedra. Mire cómo cada rueda está hecha de un bloque de piedra separado y están colocadas en los ejes, como un carro de trabajo real. El carro parece no estar construido como una estructura decorativa o religiosa. Más bien está construido como un vehículo real, hecho de varias partes que se ensamblan juntas.
Sé que es una pregunta extraña, pero ¿es posible que este carro tenga partes que se mueven? Cuando se examinó las ruedas y los ejes, se encontró exactamente lo que se estaba buscando. ¿Ves estas marcas? Esto es causado por la fricción. Cuando algo se mueve y dos piezas se frotan entre sí, estas marcas se crean cuando se desgastan. Esta es una clara evidencia de que estas ruedas giraban y rozaban contra los guadabarros, así como los que encontrarías en un vehículo moderno. Pero en ese momento no se pudo mover las ruedas. ¿Pero por qué? Lo curioso es que buscando en internet, me encontré con este artículo, decía que visitantes aún podían mover las ruedas y las estaban dañando en 2011. Por lo que las autoridades tomaron medidas en la parte inferior de las ruedas, y las bloquearon. ¿Pero por qué las ruedas se diseñaron originalmente para girar? ¿Se puede mover un vagón completo de 120 toneladas? Dicen que no, estas ruedas no pueden soportar ese peso. Pero los lugareños afirman que todos los años, en un día determinado, el ídolo principal de este templo, cuando la gente hace girar las ruedas a cierta velocidad, una cámara oscura dentro del carro, el ídolo se iluminó. Por supuesto, esto suena a magia, pero la magia es solo otro nombre para la tecnología avanzada. ¿Estamos hablando de una fuente de luz brillante aquí? Más específicamente, ¿estamos hablando de un antiguo mecanismo de dínamo? Hoy podemos hacer girar una rueda y encender una bombilla, podemos generar electricidad haciendo girar una rueda. Este es un generador eléctrico simple que usamos incluso cuando pedaleamos en bicicleta. Los antiguos constructores de la India utilizaban la electricidad de la misma manera. ¿Si no, por qué formarían estas ruedas giratorias en este carro gigante? La respuesta simple es que sabían cómo convertir una forma de energía en otra. Estaban convirtiendo la energía cinética en energía eléctrica. ¿Podría ser esta la razón por la que se encuentran tantas piezas móviles en los antiguos templos de la India? Estaban destinados a ser movidos, para que pudieran generar electricidad o algún otro tipo de energía, que luego se utilizó con fines constructivos. Pero ¿es posible que los antiguos constructores no solo usaran energía humana, sino también energía eólica en los templos? Por supuesto, esta es una loca idea. Todas estas partes móviles que les mostré están hechas de piedra, y las piedras son demasiado pesadas para moverlas por el viento. Pero los constructores antiguos eran mucho más avanzados que nosotros. Podían hacer que las piedras se movieran incluso por el viento. En algunos templos de la India se pueden ver estas cadenas moviéndose incluso con la más mínima brisa. Pero estas cadenas están hechas de piedra, no de metal. Los antiguos constructores los han diseñado inteligentemente para sujetarlos de los techos de los templos. Estas cadenas que están viendo fueron creadas hace más de 700 años. Pero ¿cuál es el propósito de ellos? Como es habitual, los expertos piensan que estos son meramente decorativos. Sin embargo, otros dicen que, una vez que se colocaron pequeños cristales transparentes debajo del diseño, y si el viento alcanzara una cierta velocidad, estas cadenas oscilarían más rápido y los cristales se iluminaría como una bombilla. ¿Esto le recuerda a alguna tecnología que usamos hoy en día? ¿Por qué se instalaron estas piezas móviles en estos antiguos templos? ¿Eran creaciones sin sentido solo para decorar? ¿O los antiguos constructores usaban y convertían energía? ¿Qué piensas de todo esto?